De todo lo escuchado a lo largo de los tres primeros meses del gobierno de López Obrador, algunas emocionantes y esperanzadoras y no pocas barbaridades, ninguna me ha asustado tanto como la candidez con la que la secretaria Sánchez Cordero dijo que cuando fueron a Morelos les tomó por sorpresa el movimiento social. La desaparición simultánea del CICEN y el Estado Mayor Presidencial abrió un enorme hueco de información. Las dos instituciones estaban llenas de defectos, pero sobre todo de mitos, por lo que simbólicamente fue muy eficiente aniquilarlas como representantes del pasado, pero en la práctica dejaron un hueco. Si de algo no peca López Obrador es de ingenuidad, conoce al país como ninguno y todas sus acciones tienen sentido político. El riesgo de estas decisiones es haber tirado el agua de la bañera con todo y niño. El gobierno se puede dar el lujo de ser austero, pero no incompleto, cercano, pero no cándido.